Levanta su mano, denle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es la gloria. Él está sentado en el trono. Aleluya. Celebra a Cristo. Dele gloria, dele alabanza en esta noche. Vamos. Aleluya. Iglesia amada, prepárense por los días que vienen. Yo sin saber todo esto anunciaba el otro día, el año próximo va a ser un año de predicar el Evangelio, de hacer campaña, trabajar en los barrios, trabajar con la ayuda comunitaria a los barrios, a los lugares donde estamos yendo. Prepárense porque vamos a tener un año de mucha actividad, de mucho trabajo. Solamente ese anuncio quiero darle. En la semana vamos a estar anunciando algunas cosas que venimos anunciando los días pasados, pero este es el momento de escuchar a Dios. Aleluya, levante su mano. Es una alegría nuevamente tener al nombre de Dios un joven que ha puesto la mano en el arado hace años y nunca lo vi vencido, ni caído, ni triste. Hermano, es un hombre de Dios, un hombre de fe que Dios está usando en este momento. Juan Carlos, Dios te bendiga. Juan Carlos Ibarra, ha venido con su esposa, ha venido con su hijo menor. Así que te bendecimos también y le damos gracias por la vida de la esposa de él. Aleluya. ¿Qué le parece si usted levanta sus manos? Dios, vamos a declararle una vez. Vamos a adorarlo a Él. Es una actitud de agradecimiento a Él. Él ha sido bueno y lo seguirá siendo bueno. Vamos a adorarlo. Un minuto. Él está aquí, Él está aquí. Sus manos al cielo en señal de rendimiento. Ríndase a los pies de Jesús. Vamos, 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 vamos. Hay fiesta en los cielos, pero hay fiesta también en la eternidad. ¡Hey! El mundo no tiene esperanza, pero los hijos de Dios sí. Celebre la vida de Jesucristo en esta noche. Nunca se dé por vencido. Vamos, vamos, vamos. Vence a la tristeza, vence, vence al desánimo, adorando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ha sido un aplauso de bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nada más, antes de sentarse siempre me gusta que usted pueda abrazar a alguien y usted le puede decir: sos una bendición para mi vida. Dale un abrazo, un sacudón, che, de verdad, cambia esa carita, decir: músico, muchas gracias. Gloria a Dios, qué bendición, qué lindo. Qué lindo estar en la casa del Señor. Si usted ya saludó a alguien, usted puede tomar su asiento, póngase cómodo. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Triste en la carne, pero gozoso en el Espíritu. Y el gozo de nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza.
Y el gozo está en este lugar. Su presencia está aquí. Y donde está su presencia, hay plenitud de gozo. ¡Qué bendición! Me río porque los hermanos ya me conocen, como tomo agua, dos vasos llenos me pusieron. Una bendición. Y la verdad que Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Amén? ¿Quién contra la voluntad de Dios? Cuando Dios dice algo, a obedecer a Él. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi amigo Angelito. Años que lo conocemos. Y siempre que conocimos, quedó una amistad, una hermandad, y somos amigos de la milicia. Predicamos el Evangelio. Lo que el Señor nos mandó a hacer es predicar a Cristo. Y porque debemos predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Yo siempre digo, no me es fácil preparar un mensaje con plomada. Yo sé que usted tiene pastor, el pastor siempre le da esa palabra fresca. Los mensajes míos siempre es más evangelístico. Me gusta hablar de la historia de Jesús, porque un día conocí al verdadero Jesús. Yo antes conocía al Jesús que lo llevaba en una cruz, en un crucifijo, en una estampita, porque yo era católico, apostólico, chaqueño. ¿Cuánto adorábamos, equivocadamente? Pero Dios nos amaba igual. Y un día se nos presentó el verdadero Jesús. Y de ese Jesús quiero hablarte en esta noche. De ese Jesús que hacía milagros. Que Él estaba donde estaba la necesidad. Porque donde Jesús pasaba, donde Jesús caminaba, Él siempre dejaba huellas. Y ese mismo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese mismo Cristo está aquí en esta noche. Y Jesús quiere hacer un milagro. Jesús quiere tocar. ¿Cuántos quieren ser tocados por Dios? Yo necesito que Dios me toque. Necesito que Dios me renueve. Que me dé nueva fuerza para seguir peleando la buena batalla. Seguir predicando de este Cristo glorioso y que nada nos pueda hacer callar. Vamos a la palabra. Mire lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 29. Es una palabra muy conocida. Marcos capítulo 1, versículo 29 habla de que Jesús estaba en un lugar llamado sinagoga, y Jesús estaba en ese lugar, y donde estaba Jesús la gente se agolpaba porque lo querían tocar, lo querían escuchar. Porque con solo un toque de Jesús, los enfermos eran sanados. Mire, la mujer de 12 años de flujo, con solo tocar el manto, recibió su milagro. Y ese manto hoy representa nuestra fe. Porque el justo por fe vivirá. Es una palabra tan chiquita que son dos letras de fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a escuchar? Palabra de Dios. Tengo unos 25 minutos. Y miren lo que dice. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y el 30 dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, le hablaron a Jesús de esta mujer que estaba en cama. Pero de repente le dijeron: mirá, Jesús, mi suegra está postrada, está con fiebre, y yo sé que con solo tocar esa fiebre le tiene que soltar. Con solo un toque de Dios en esta noche, esa tristeza se tiene que ir de mi vida. Entonces mire lo que le hablaron de ella. Y entonces, que es el 31, me gusta. Y entonces él se acercó. Qué humildad, ¿no?
esa humildad que tenía Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender de esa humildad? De tener ese corazón de estar con los necesitados. Porque donde había necesidad, Jesús estaba. Y eso me habla de que donde está la necesidad, la iglesia tiene que estar. Amén. Esta palabra me confirma, porque el pastor dijo: prepárense, se vendrán las campañas, porque ustedes son cosecheros, pero no de algodón como yo cosechaba en el Chaco. Ustedes serán cosecheros de almas para Cristo. Ustedes serán como un imán de Jesús. ¿Qué hace el imán? El imán se acerca a un metal y ustedes serán así. Porque Dios no busca título, Dios busca corazones dispuestos. Y donde hay un corazón dispuesto, ese corazón que dice: yo, Señor, pongo la mano en arados y le doy para adelante. Y esa pasión, yo siempre decía, yo era apasionado por un color de camiseta mundana, apasionado por el sistema, la corriente de este mundo, por la idolatría de este mundo. Era apasionado. Y hoy, ¿cómo no voy a hacer? ¿Cómo no voy a cambiar esa pasión de que es la locura de este mundo? Porque el Evangelio, para los que no creen, es locura. Pero para los que creen en el Evangelio, ¿cuántos creen en el Evangelio? Es poder de Dios. Y lo que transformó mi vida, lo que tocó mi corazón, fue un toque de Dios. Y ese poder está en la iglesia. Ese poder la tenemos nosotros como iglesia. Como siempre el pastor nos activa. Ustedes lo que tienen que hacer es ganar alma para Cristo. Él decía que antes, donde iba, en una esquina había campaña. De verdad, yo no conocía de Jesús. Y yo, donde iba, había campaña. Y estos locos están por todos lados, decía. Yo era un Saulo, le criticaba a los cristianos. Pero a lo más duro parece que Dios más lo busca. Usted no diga: no, este es mi marido, desgraciado, no va a cambiar más. Quédate tranquilo, que Dios lo va a tocar y sabemos lo va a traer acá. Si no, pregúntele a mi suegra. A mi suegra no, perdón, a mi señora. ¿Viste cómo se ríe tu mamá? Y mi señora es chiquitita, pero es poderosa en la mano de Dios. Y ella iba a los racimos, me acuerdo, con María, en el cochecito. Y yo, qué gana de perder tiempo, le decía yo. En el sol iba a ir al racimo. Y ahí oraba por mi vida. Y ahí clamaba por mi vida, porque la oración del justo tiene poder y puede mucho. Y yo revolcándome en el mundo. Y yo le decía a mi señora, cuando yo le decía: nada, yo soy católico, apostólico, chaqueño. Vos seguís con tu religión, con esos locos, ni loco. Pero bendita la tuve. Porque para Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Y dice que esa fiebre la dejó. Y ella se levantó y empezó a servir a ese Dios. A ese Dios que le tocó. A ese Dios que le sanó. ¿Por qué hablo de este Dios? Porque ese mismo toque que sintió esta mujer, ese mismo toque, un día va a ser 21 años que sentí ese toque de parte de Dios, y que Dios sanó mi corazón, pero lo sanó para bien. Y hoy puedo predicar y ser un apasionado por predicar la palabra de Dios. Siempre digo: hay que prepararse, hay que estudiar. Yo estudié, me preparé hasta donde me dé el chispa adentro, ¿viste? No tengo mucho conocimiento, no tengo mucha sabiduría, me cuesta retener, le digo la verdad. Pero eso a mí no me impide de predicar a Cristo, de ser un apasionado por las almas. Porque acá vemos que esta mujer estaba con fiebre, pero hay algo que me impacta de la historia de esta mujer, que ella, inmediatamente que la fiebre la soltó, ella se levantó y le empezó a servir a Dios. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos con fiebre, no tenemos ganas de nada, ¿o no? No tenemos ganas de nada, estamos así de cabizbajo, decaído. Vieja, alcanzame ibuprofeno. Cada rato ibuprofeno. Y transpiramos como testigos falsos. Y ahí estamos. Pero usted se imagina un toque de esta mujer, que Jesús lo tocó.
Yo siempre digo con un solo toque que Jesús un día me decía que Él me amaba. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en Él crea, se salve, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esa palabra me entregué a Cristo. Yo recuerdo el anexo donde yo me congregaba, predicaba de Juan 3:16. Y así estuve predicando mucho tiempo. A mí, por ahí estaba, había un grupo de varones que nos juntábamos y se reían de mí. Me decía, allá viene Juan Carlos, allá viene Juan 3:16. Porque a todos les predicaba Juan 3:16. Pero con una palabra, porque una palabra, cuando viene del Espíritu, una palabra, la palabra es Espíritu y es vida. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero una palabra que vino al corazón de alguien que me dijo, Jesús te ama, Jesús puede cambiar tu vida, pero tiene que cambiar tu forma de pensar. Y así fue. Y hace 21 años va a ser que hoy puedo servir a este Dios. Soy un apasionado por Cristo. Tengo lucha, cantidad. Si usted quiere, le doy poco. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Porque esta palabra luego viene que Jesús sana a un leproso. Usted sabe lo que era una lepra. Levítico 14, 16 habla que era un leproso. Un leproso era una persona que le aparecía manchas blancas, se le caía la piel. Y usted se imagina cuando nosotros por ahí nos sale una llaguita, ¿cómo sufrimos, no? Te imagino una persona llena de lepra. Y acá quiero llegar, esto quiero, en lo espiritual, pesa mucho esta palabra. Esa fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma. La fiebre viene a través de un síntoma, ¿por qué? Porque hay una infección. Y esa infección que había en mi corazón era falta de perdón. Rencoroso, orgulloso, soberbio, activo. De querer llevarme el mundo por delante. La palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre llevarse el mundo por delante cuando su alma se va al infierno? Y mi vida en el infierno. Mi vida en el infierno. Pero pude experimentar esta palabra cuando antes, estando en el mundo, lo solucionamos de otra forma. Pero hoy puedo entender de verdad que cuando nosotros le entregamos, le rendimos el corazón a Jesús de verdad, Él hace la obra en cada uno de nosotros, pero depende de nosotros. Y hoy hay algo que me marcaba, que el pastor, el hermano Montenegro, Enrique Montenegro de España, hablaba de la partida del pastor, pero también hablaba de la salvación y preguntó, si usted en esta noche parta la presencia de Dios, si usted parte de esta tierra en esta noche, ¿usted a dónde va? ¿Usted está seguro que va al cielo? La pastora decía que debemos arreglar cuenta con Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? La pastora decía de un evangelio live. Ah, hoy son 7:30, ¿eh? No, yo no tengo ganas de eso, ¿me quiere? Si el sábado viene tengo ganas, bueno. Debemos ser apasionados por Cristo Jesús. Yo soy algo que nosotros vivimos 30 kilómetros de Rosario, no faltamos. Y si no, ha roto el auto, colectivo, remí. Pero nunca me quedé en mi casa. Pero no porque soy un religioso, porque soy un apasionado por Jesús. Y usted puede decir, pero en tu casa está Jesús. Sí, que está Jesús, está seguro. Jesús está tanto volando. Usted se mueve, mira, la sombra, así la presencia de Dios. Él es la sombra de nuestra mano derecha. Jesús nos sigue, porque Jesús está en nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esa fiebre, cuando yo me entrego a Cristo, empecé a servir a Jesús, empecé a predicar en las cárceles, Colonga, pero de repente un sábado, cuando yo estaba predicando con un hermano, Daniel Pérez, y yo le digo, Dani, yo hace 2 meses que iba a las cárceles, le digo, Dani, yo sé que hay algo que me quema, le digo, yo quiero ponerle la mano a los chicos para tocarlo y que se calle, que se revuelque.
Y si esto funciona, que lo toco y se revuelca y son libres, de acá voy derechamente y le pongo la mano a mi suegra. Y funcionó, porque le creí que había algo. Usted tiene algo de parte de Dios que usted tal vez no lo ha experimentado todavía. Su talento, su don, usted no lo va a descubrir en un estudio bíblico. Usted lo va a descubrir en la calle, en una carnicería, en una verdulería. Yo recuerdo que le hablaba a los chicos. Apenas esa noche que me entregué al otro día, le empecé a hablar a mis patrones. Y yo fumaba y le predicaba de Cristo. Pero le hizo la obra y le hizo el Señor. Y ahí funcionó. Y de ese día empecé a hablar de Cristo. Pero al poco tiempo siento una voz que me decía: Juan Carlos, yo no estoy apurado de usar tu vida. Primeramente, antes de usar tu vida, quiero sanarte. Porque esta mujer, antes que se levante a servir a Dios, tuvo que ser tocado por Jesús, tuvo que ser sanado por Jesús, porque le extendió la mano y esa fiebre la soltó inmediatamente. Jesús no está apurado de usar tu vida. Primeramente, Jesús quiere sanar tu vida. Quiere quitar ese síntoma que hay dentro de tu corazón. Y ese síntoma de fiebre puede ser el orgullo, el celo, la envidia, la murmuración, la crítica que está dentro de la iglesia. Muchas veces, cuando una persona está lleno de fiebre, ¿qué puede transmitir a la otra persona? Le puede transmitir fiebre, la crítica, la murmuración. Yo a este no le perdono. ¿Usted ha escuchado decir a este ni Dios le perdona? ¿Usted lo escuchaba? Bueno, mi suegra decía eso, ¿no? Pero Dios me perdonó. Y estoy llegando al final, porque lo voy a hacer cortita ahora. Y usted sabe que esa fiebre, ese síntoma, muchas veces está dentro de nosotros, como somos seres humanos. A este le perdono, pero el día de mañana que lo cruce, más si es viejito con un bastón, le iría a pegar una patada al bastón. O sea que hay cicatrices que marcaron nuestra vida, nuestra niñez. Hay dolencias que han quedado. Pero cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida y sane esa cicatriz de verdad. Yo tengo muchas cicatrices en el cuerpo, muchos tajos. Y es doloroso. Pero ¿sabe qué? Acá, tengo un tajo de acá más. 7 puntos. Nunca voy a olvidar. Un día a la mañana salgo con... No me da condenada porque esta es mi vieja vida. No fue ayer. Salgo con 4 botellas de cerveza bajo efecto de droga y de alcohol y me caigo en el pavimento y me clavo el pico de una botella. Me clavo acá. ¿Qué hice? Rompí la remera, me la envolví y fui. Porque yo siempre digo, yo era valiente para hacer lo malo y hoy no voy a ser valiente para hacer lo bueno. Iba y buscaba y me metía a la villa a comprar drogas. No me avergüenzo de contarlo, porque yo quiero decirte que hay un Dios verdadero que hace libre a la persona. Dios me hizo libre y hoy soy un apasionado. Y nada me va a impedir predicar a este Cristo glorioso. Hace 21 años que soy un apasionado. Una vez salté la cancha, ¿viste la cancha? No voy a decir cuadro porque veo que ahí encontré y me tiene un sillazo. Pero bueno, salté la segunda bandeja y caigo. Y cuando voy a ir a ver a alguien, ¡pum! 3 policías, ¡pum! Me esposaron afuera. Y esa noche estaba, cuando calienta el sol aquí en la playa. No se hagan los santos, pero... O el único pecador era yo. ¿Sabes qué fui a ver? Luis Miguel. Y fui a ver, y salté, y entré, y fuimos. Con un amigo. Mire si no éramos apasionados por la locura de este mundo, hermano. La bailanta. Yo era un chico que tomaba y no paraba. Mi esposa está de testigo. Mi esposa me preguntaba, ¿a dónde estuviste? Y yo le decía, mamá, acordá que me vuelvo. Bueno, amor.
Y voy llegando al final porque quiero dar un testimonio de ella. Y cuando llegaba, andate de acá, la ropa. Tenía razón. Me tiraba todo. ¿A cuánto? Hay mujeres acá, levanta la mano a las mujeres. ¿A cuánto alguna vez, o tenés ganas de poder preparar el bolso? O decir, señor, te la llevaba o te la mando. Y ahí estaba. Me tiraba toda la ropa del rompero. Y sabés, ella subía en un tacho en la silla para llegar, porque no llega. No se ríe. Dios hace estiración de pierna, quédense tranquilo. Yo tengo fe, va a llegar hasta su milagro. Y todo lo que ella acomodaba mi ropa, yo me reía porque se enojaba y me tiraba. Y yo le digo, después lo va a tener, se te va a pasar y te va a tener que poner todo. Y era así. Pero de repente, ¿quién llega a su vida? Jesús. Y esto fue el que me marcó. Cuando yo llegaba Coca-Cola, me empezó a decir que yo era un siervo de Dios. Yo pensaba otra cosa. Yo que los siervos tienen en ignorancia. Esto queda entre nosotros. Usted sabe que me empecé a poner celoso. Pero la mujer que me tiraba la ropa, que me decía andate, sos un borracho, sos igual que tu familia, sos igual que mi padre, andate, yo no quiero. Tuve un padre maltratador, una madre que me abandonó, una madre que me encerró en un hogar, un padre que me pegaba, un padre que maltrataba mi vida, un padre que me quitó mi inocencia. Así estaba, porque ella también estaba en la misma situación que yo estaba. Y la palabra dice, puede un ciego dirigir al otro ciego, imposible. Y ella estaba ciego, yo estaba ciego. Pero había alguien en el cielo, había alguien que estaba clamando por mi vida y por su vida. Y Jesús le tocó a ella y él empezó a orar por mi vida. Y de repente yo llegaba, la mujer que me echaba ya no me echaba más. Me recibía, me acuerdo una vez que ella me llevó a la rastra. También ese tiempo era flaquito. Cucha de perro, me decían. Puro trapo y hueso. Drogado, chupado. Más feo que el santo de Santa Muerte era yo. Así. Llegué borracho, me llevó a la rastra al baño y me bañó. Y ahí me cayó la ficha. Y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Se está volviendo loca o yo me estoy volviendo loco? No, era que ella empezó a tener un encuentro con Jesús. Y el padre, y Paulito decía, anoche o hoy a la mañana decía, mi padre nunca me predicó de la palabra, nunca me predicó con la Biblia, siempre mi padre me predicó con su ejemplo, con su testimonio. Y hay alguien que me predicó con su testimonio y eso me atrapó. Y era mi esposa que me empezó a ver, a demostrar el amor de Dios. Lo que la humanidad necesita es el amor de Dios, porque Dios es amor. Porque el que corrige al pecador con amor tiene amor, pero el que corrige al pecador sin amor no ha conocido a Dios. Por eso podemos tener mucho estudio, podemos tener seminario, podemos tener todos, pero si no tenemos un testimonio, porque el testimonio que se predica por sí mismo, la gente van a ver en ti verdaderamente que hay un Dios. Mi familia decía, sí, la verdad que hay un Dios, porque no lo podemos creer lo que era vos y lo que sos ahora. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Jesús, tuve un encuentro con ese verdadero que Jesús se tuvo con esta mujer que le extendió la mano, lo tocó, inmediatamente esa fiebre la soltó. Hermano, si hay cosas en nuestro corazón, tenemos que arreglarlo, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Estamos de paso sobre este suelo de tierra, nuestra eternidad está en los cielos. Vengo a decirte, iglesia, no te amarga, no te entristezca, vamos, disfrute la vida en Cristo, que mañana será un día de victoria, un día de poder, un día de gloria. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le creen. ¿Cuánto aman a Jesús? Hay gente que vive amargado. ¿Sabe por qué? Porque no perdona. Y vale la pena perdonar. Y yo voy a contar un testimonio, ¿no? Esto no es vergüenza para nosotros.
esposa, a los 10 años fue abusada de su propio padre. Y ahí se fue su padre preso, no sé. Bueno, no quiero contar mucho de esto. Pero pasaron años, pasaron tiempo, cuando Alejandra tiene un encuentro con Jesús. Una tarde estábamos por mi casa. Pasó un cirujano con un carro, todo barbudo, sucio. ¿Sabe qué? Y ella dice: esa voz la conozco. ¿Sabe quién es? Mi papá. Después de muchos años, Dios se la ofreció. Porque Dios te va a probar a decir de verdad lo que dice. Porque muchas veces predicamos, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Predicamos, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Hay fiebre, odio, falta de perdón, rencor. Y yo creo que Dios se lo presentó. ¡Ese es mi papá! Nosotros estábamos en la iglesia y lo llamo, Enrique, vení. ¿Quién era el padre? Ciruja. Ese hombre, usado por el diablo, por Satanás, ese hombre se iba de cabeza al infierno. ¿Y sabe qué? Lo metimos adentro de mi casa, lo bañamos, lo afeitamos, lo tuvimos una semana, lo pedimos de comer, porque andaba en la calle. Y mi esposa misma, delante del padre, le decía: papá, yo te perdono. Ella le pidió perdón, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Muchas veces estamos esperando que la persona nos venga a pedir perdón. Somos nosotros que tenemos, porque si tenemos el amor de Dios, tenemos que humillarnos, reconocer que verdaderamente Dios es un Dios verdadero y está lleno de amor. Porque si nosotros tenemos amor, si verdaderamente Dios nos tocó, ¿qué me importa el pasado? Mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, sí, pero no me interesa, porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo glorifico a Dios este día, porque este es el día que hizo el Señor para gozarme. No para estar viviendo del pasado. Ay, fue un padre maltratador, un padre ausente, una madre que me abandonó, un padre que me pegó, que me maltrató, nunca me llevó a la plaza, nunca me acompañó a un colegio, nunca me ayudó a hacer la tarea. Yo no puedo vivir en el pasado, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sabe lo que sucedió? Le perdonó al padre, yo soy testigo, se entregó a Cristo. Se empezó a congregar en otra iglesia. Se bautizó el papá de ella. Y a los 3 meses partió a la presencia de Dios. Mirá si no vale la pena perdonar, porque un alma vale más que todo el oro y la plata de este mundo. Es la iglesia de Jesús. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Cómo puede ser que hay hombres que odien a su suegra o mujer que odien a su suegra? Pero es mentira, es metiche. Bueno, dejalo, orá. Señor, te la llevo, te la mando. Yo no. Dejá de criticar. Cuando yo decía: ¿cuándo va a cambiar la petiza gritona? Cuando vos cambies, criticó. Porque muchas veces criticamos y esperamos que lo demás cambie para cuando vos cambiar, yo voy a cambiar. Mentira. El cambio empieza de uno, de adentro hacia afuera. Yo estaba lleno de lepra, lleno de fiebre, el corazón partido, odio porque esa madre nunca estuvo conmigo. Pero un día me dijeron que yo tenía que perdonar a esa madre. Y yo le dije: no puedo, no creo, no siento perdonar a esa madre. Y me dice este pastor: el perdón no es un sentimiento, el perdón es una determinación. Hoy no siento ir a la iglesia, no va a sentir nunca. Hoy no siento de perdonarte. Hoy no siento, no es un sentimiento, es una determinación. ¿Hace cuánto un abrazo a tu hijo? Y le dice: hijo, te amo. ¿Hace cuánto no visita a tu mamá? Mamá, te amo. No vayas a visitar un cementerio, voy a estar. Disfrutar la vida.
Yo lo disfruté tanto en este tiempo a mi papá. No quiero quedar como chupa media, pero yo le llevo a mate todos los días, papá. Lo disfruté tanto. Yo le decía al pastor, vos lo disfrutaste muchos años más, yo lo disfruté 18 años, me pasó volando. Pero Dios lo quiso así. Disfruta tu familia. Disfruta tus hijos. Hoy estamos y mañana no sabe. Dios quiere sanar corazones. Jesús vino, se preparó. 30 años. Y en tres días hizo lo que hizo por ti. Se entregó, fue crucificado, pero al tercer día fue resucitado. Donde hay un corazón con dolencia, con envidia, Jesús no está. Podemos tener mucho conocimiento de palabra, pero la unción no está. Lo que te respalda es la unción. Debemos ser humildes. Antes yo le contaba, ¿verdad? Mirá, qué milagro. Hoy siento que me critican. Lo amo a los criticones. Si amo a mi suegra, no voy a ver más amar a los criticones. Y hoy no me afecta lo que me digan de mí. Porque muchas veces Dios va a permitir, ¿verdad? Dios va a usar a esos criticones. A ver si te afectan. Porque si vos tenés un corazón sano, no te va a afectar nada. No te va a afectar nada lo que andan diciendo de vos. Dejalo que los criticones y los chismosos se encarguen de Dios. Vos haces obra de evangelista. Predicar el evangelio. Dios está buscando corazones dispuestos esta noche. A que amen. Jesús ya está viniendo. Ya está llegando. Y las almas, que mi suegra se vaya al infierno. Si tiene algo contra alguien, ponen en práctica en esta semana o cuando te vayas a tu casa. Humillate. Te pido perdón. Perdóname. Aunque la persona no te perdone, pero vas a quedar bien delante de Dios. Y esa carga ya no va a estar más en tu corazón. Hacer, vale la pena perdonar. Yo a mi madre le odiaba bajo efecto de alcohol, de droga. Yo decía, qué fácil tener un hijo al mundo y dejarlo tirado. Le maldecía a mi madre sin conocer. 30 años sin conocer a esa madre. Dios me lo presentó. Dios me lo presentó cara a cara. Y cuando yo voy a abrazar a esa madre, mi madre, me acuerdo que lloraba y me contó mi historia segundo, y yo le dije, mamá, mirame a los ojos que quiero decirte algo de parte de Dios. Mamá, sabe qué dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí son todas chicas. ¿Sabes qué quiero decirte? Que te amo, te quiero. Mi mamá cayó al piso y pude sentir que fue libre, porque yo la perdoné. Yo la perdoné a mi mamá. Vale la pena perdonarlo. Aquellos que te fallaron, aquellos que te hicieron tanto mal, perdonalo. Perdonalo. Usted dirá, no puedo. ¿Cómo que no va a poder? No puedo. Filipenses 13:4, todo lo puedo, Cristo, que me fortalece. ¿Hace cuánto no abraza a tu padre? ¿Hace cuánto no lo llama, no lo visita? Porque tal vez se portó mal. Tu mamá, tu papá, tu hermano, un vecino. Pongas a pelear con ese vecino que te soltó el perro y el perro viene directamente a tu vereda y le dejó el regalito y vos tenés que estar con la copa. Y vos le maldeciste a la vida. Amadas almas. El pastor Galini me contaba tantas cosas. Ese hombre hizo esto. Pero él venía y lo abrazaba. Qué misericordia, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Debemos tener misericordia por aquellas gentes que nos fallaron y que nos sienten. Vale la pena. Y eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos un corazón sano.
Señor, sana mi corazón. Sana de ti. Pero como me había perdonado, me fue infiel. Me pegó. Nunca estuvo conmigo. Nunca me llevó a la plaza. Si vos no perdonabas, vas a seguir siempre con ese síntoma en tu corazón. Y ese será fiebre. Y no te va a dejar servir a Dios en libertad. Pero esta mujer lo tocó Jesús. Y la fiebre la soltó inmediatamente. Y ella se levantó y le empezó a servir a Dios. Yo recuerdo cuando me entregué a Cristo en el barrio, eran todos gitanos. Cuando me veían con los cajones de cerveza, la majuana de vino, con los ventiladores a la madrugada empeñando para seguir tomando. Y los gitanos me conocían, me sacaban. Me daban, me agarraban el tirador, me daban plata y yo seguía. Después me lo daban, porque ya me conocían. Pero de repente cambia el panorama. Y el que andaba con botella, con una majuana, de repente me empiezan a ver con un trajecito, con una corbatita y con una Biblia. Cambió el cajón por una Biblia. Y la gente se empezaron a asombrar, a sorprender. ¿Qué pasó este? ¿Qué le pasó? No, viste, está lleno de vicio. ¿A dónde va? ¿De Carlini? Sí, se fue de Carlini y el pastor se le hizo, le lavó la cabeza. Y yo puedo decir, a mí nadie me lavó la cabeza. La palabra dice, conoceréis la verdad. Y la verdad te haré. Conocí a Cristo, te lo hizo libre. Y a lo poco tiempo los gitanos, en pandemia, en plena pandemia, me llaman, que se estaba muriendo uno de los gitanos. Que se burlaban de mí. Llegué a tener 25 gitanos. Iba todos los lunes y le predicaba la palabra. Con solo el testimonio, usted va a ganar multitudes de almas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte el pie en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde está. Examina tu corazón por un minuto. Que el Espíritu Santo te va a mostrar algo en este momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Hay algo que Jesús me dice todos los días de mi vida. Juan Carlos, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Porque es engañoso tu corazón y perverso. No le demos lugar a que brote en nuestro corazón esa raíz de amargura, de tristeza, de falta de perdón. Piensa un minuto, cierra tus ojos. Mira a Jesús, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿No será que tenga que llamar a alguien esta noche? Papá, mamá, hermano, vecino, compañero de trabajo, jefe, o pastor. Hay gente que se enoja con los pastores. Pastor, me equivoqué, pensaba esto, hablé mal de ti, te quiero pedir perdón. Piensa por un minuto, ¿a quién tiene que pedir perdón? Ponele nombre a ese síntoma de fiebre que está en tu corazón. Tenemos que estar preparados para partir a la eternidad un día con Él, pero con un corazón digno. Treinta años se preparó el Señor. Tres años ministró su iglesia. Y en tres días hizo lo que Él vino a hacer por nosotros. Jesús no busca títulos. No le digas, Jesús, no tengo estudio. Porque Dios a quien llama, Él capacita, Él te va a preparar para algo glorioso. Yo no sé si usted ha venido con alguna necesidad, alguna preocupación, o alguna tristeza, o alguna enfermedad, o alguna dolencia en los huesos, o usted está padeciendo algo, una enfermedad,
o tiene un síntoma, yo quiero orar por usted. Bueno, ¿cuánto quieres ser tocado por mí? Ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Mientras adoramos a Dios, no tenga vergüenza. ¿Qué dirá el que está al lado mío? ¿Qué pasa? No, pero... mira a Jesús. Vamos, venga, 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 venga. Venga a derramar. Derrama esa lágrima delante de los pies de Jesús. ¿Hace cuánto no derrama una lágrima ante Jesús? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no llora a los pies de Jesús? ¿Hace cuánto no le decís, Jesús, perdoname? Hay cosas en mi corazón, sé que tengo que cambiar. Algo está cayendo. Ven a hablar con Jesús, Él no te va a condenar. Él es tu Padre amoroso, Él te ama. Él te ama. Y si Él te está usando, Él quiere usarte más de lo que te está usando. Ponga una mano en el corazón y la otra mano levántela al cielo. Hable con Él. Adóralo. Exprésalo de lo más profundo de tu corazón. Algo está cayendo aquí de la presencia de Dios. Fuerte, fuerte. Vamos, te va a recibir un toque. Vamos, levanta sus manos. Adóralo con el fruto de tus labios. Él está aquí en esta noche. Él está para limpiar tu corazón, para perdonarte. No te culpe más, mamá, papá, hijo. No te culpes, Señor. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas chimeneas. Mi sangre lo ha menguado, mi sangre lo se ha secado. No importa lo que hiciste ayer. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Está cayendo. Vamos. Su gloria sobre ti. Adóralo Él. Su gloria está sobre ti, mamá, papá. Vamos. Él va sanando las heridas de tu pasado. Si fuiste menospreciado, aún estando en el vientre de tu madre. Su gloria, su gloria, su gloria. Vamos, 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 vamos. Provoca al Espíritu Santo. Habla con Él. Díselo, Señor, quita. Quita de mí. De esta fiebre que me atormenta. Quítame esa fiebre que me quita la paz. Todo síntoma de fiebre. De falta de perdón. Ahora. Vamos, 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 vamos. La falta de perdón no es un espíritu.